el aplauso, muchísimas felicidades. La tarde de este viernes abrió sus puertas la primera pastelería y cafetería El Globo en el estado de Coahuila, franquicia que decidió instalar en la ciudad de Torreón la sucursal número 182 en el país. El Producto Interno Bruto que maneja Torreón, comparado con el resto de los estados, es muy representativo a nivel nacional. Esa es una parte que nos hizo tomar la decisión. La otra parte es todas las redes sociales. Se hace una encuesta a nivel nacional de dónde es donde nuestros clientes quieren que estemos, además de nosotros hacer un análisis del estado. Y gran parte fundamental fue el que los clientes nos pedían que estuviéramos en la ciudad de Torreón. Adrián Colín, director comercial de la pastelería de Élite, señaló que abren sus puertas con elevados estándares de calidad y han contratado solo mano de obra lagunera para ofertar a la población panadería y pastelería fina. Todos sabemos que el Globo es pastelería francesa, conservamos calidades de producto, cremas, dulces, cremas pasteleras, chantillís, jarabes de una alta calidad, ¿no? Muchas de ellas son importadas, muchas de ellas no son producidas en México, son importadas, y eso es lo que caracteriza la calidad del Globo, el sabor a mantequilla de nuestros productos. Además reveló que como parte de los proyectos de crecimiento de esta franquicia propiedad del Grupo Bimbo, contemplan la apertura de más sucursales en la comarca lagunera. Al llegar aquí tuve que hacer un scouting para ver también dónde hacemos más sucursales, tanto dentro de la ciudad como del estado. Porque como ustedes verán, el producto se hornea aquí. Hay productos que vienen de la Ciudad de México, que ya vienen empacados, chocolates, todo eso. Pero principalmente el horneo, el gerente que tiene que tener una visión de negocio, ver administrado negocios, ver tener el conocimiento del área restaurantera, de la gastronomía, además del retail, porque tenemos que tener una parte de negocio de comida y una parte de visión de negocio para la expansión de las demás sucursales. Con una inversión de 7.5 millones de pesos, este establecimiento genera 25 empleos directos y 10 fuentes de trabajo indirectas, fortaleciendo así la dinámica comercial de la zona metropolitana de La Laguna. Lucero Sánchez, Telediario.